Qué dice la banda? Uy, 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 José. SZ José. Uy, 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 manito. Qué buena forma de comenzar el directo, José Parce. ¿Cómo están todos los que van llegando, mi gente? Bienvenidos, señores y señoras. A la hispanita, bienvenidos. Sean bienvenidos a todos los que van llegando a un nuevo directo para la página, mi gente. Y José, manito, papi José, gracias por esas 50 estrellotas, mi rey. Qué buena forma de llegar, papi. Qué buena, qué buena, qué buena. Hey, Don Rainer, bienvenido. Brian Jaimes, ¿cómo estamos? Carlos, Marcos, Criollo. Hey, mi gente, bienvenidos al directo. Espero que estén muy bien. Vamos a jugar clasificatoria. Hey, José, ¿qué manito vas a jugar? José, mi hermano, que. Ahora le dije que si quería jugar, está por ahí pendiente. Si de pronto quiere meterse al juego, manito, José, se mete al juego y con mucho gusto lo invito, mano. Listo. Con gusto lo invito, mi hermano, todo bien. ¿Cómo andan, people? ¿Todo bien o qué? Ya estamos por acá de vuelta, andamos de vuelta. Estamos de Towel. Estamos de Towel. Andamos de towel. Hace tiempo que no me pongo estos tenis, perrito. Hace tiempo de tiempos que no me pongo estos tenis, parce. Vamos a ponernos estos tenis. Voy a ponerme los angelicales. Los angelicales. Los angelicales. Perfecto, perfecto. Dairon, ¿me saludas? Claro que sí, mi broco, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hey, gente, vamos a compartir, chicos, ayúdenme compartiendo el directo para que puedan llegar más personas, ¿vale? Mano, empuje. Le echa la muela. Excelente hombre. El Andrés, sí señor, nada más y nada menos que el Andrés, papi, ¿vos sabes? No, ah bueno, sí. ¿Qué te sientes ahí, pa? No, pa, ¿qué es? ¿Qué te sientes ahí? Sí, ¿qué te sientes ahí? Oye, no, eso le borraron esa mano, melo. Eso quedó melo, ya quedó melo. Un momentico, mano, que okay. Vamos a cambiar acá. Solo quedó ese cascadito y ya. Papi, lo borraron todo eso, ¿no? Quedó re melo. 15 luquitos salió eso. Nada. 15 mil y ya quedó re. Ya la moto queda bien. Bueno, entonces me voy a poner la facha, me voy a poner la facha, mi gente, y entonces pongo el código si de pronto quieren jugar, listo. Si de pronto van a jugar. Alexander, bienvenidos, ¿cómo están? Giovanni, bienvenido. Pero quiero dar una partida con vos en Battle Royale, se puede, yo con vos nunca he jugado. Papi, sí, manito, ya voy a poner el código, vale, listo, entren al juego, mi gente, que voy a poner el código, chicos. Entren al código que voy a poner el, al juego que voy a poner el código. Me coloca poner el juego. Me equivoqué. Voy a poner a buscar la gorrita. Estoy buscando la boina. Estoy buscando la boina, pero no la encuentro la boina. ¿Verdad? Aquí está. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. El José está por acá. El José está por acá. Buenísimo. Estoy entrando. Lo invito entonces, lo invito de una. Lo invito. Sí. Antes vamos a poner el código para que entre una personita, mi gente, listo. Vamos a poner el código ahí para que entre una persona. Hey, gente, todo muy bien, mi banda. Todo muy bien, mi gente. Estamos con los papeles al día, mi banda. ¿Ya lo invitó? Sí. Eso. Si acaso el André lee los comentarios, un saludo. El Diego, el Diego. Gallego Londrina. El mismo. Listo, entonces
Ahí está el código, mi gente, para que entre una personita, ¿listo? Para que entre una persona, 53-56-940. Ahí está mi banda, y vamos a ver cómo nos va. A ver si de pronto sí estamos insanos, hombre. ¿Cuántas placas llevamos? Uy, muy poquitas placas, parce. Aún somos muy poquitos. Aún somos muy poquitos. Uy, mano, ¿yo dónde escribí eso, mano? ¿Yo dónde escribí eso, weón? Ah, sí, aquí lo escribí. Listo, listo, listo. Vale, vale. Ey, papi Andresiño. Andrés Díaz, ¿cómo estamos? Gente, enseguida ponemos el código, chicos. Enseguida ponemos el código. Poquitico de paciencia. Juegue con seguidores, parcero. Todos los días juego con seguidores, mi hijo. Párchese, canzón. Todos los tres. Tiene que parcharse, mi socio. Canzón. Hey, Andrés, mi hermano, gracias por las compartidas, mi broco. Y a todos los que van llegando, mi gente. Soldito, el galán ha vuelto generoso. Me regaló el arma, que salió esa escopeta. Me regaló tres piedras evolutivas. Estuvo re de buenas. Estuvo súper de buenas, mano. El beta, ¿qué hubo, mi bro? ¿Cómo están, gente? Si sí la ves, Andrés, mano. Yo siempre que pongo el código, que quede para que entre la banda. Y es que invito a alguien y dice que juegue con seguidores. ¿Cómo la ves? Pues nada, nada. Mancho, mancho. Manolo, los tiempos. Qué madre calor hace acá, mano. Si, la voy a abrir esto acá. Voy a abrir esto acá. Vamos para Clock, vamos para Clock. Vamos para Clock. Una, dos, y nos fuimos. Nos fuimos. A ver si de pronto llegamos insano. Vamos a ver si sí estamos insano. Una bandiza, mano, que se viene, sí. Se viene la bandiza, parecen duro. Parecen duro, muy bien, parecen duro. A ver, yo salgo con una armita acá. Ay, joder, madre, aquí cayó la banda abajo, weón. Uy, yo lo dejé a un tiro, mano. Ay, lo dejé a un tiro, weón. Pero aquí no me están disparando. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya el José le dio chupapi a uno. Ese José le dio piso a uno ya. Buena, buena, buena. Hay varios por acá, weón. Bueno, lleguemos con el José. Lleguemos con el José, mano. Venga, ven por va, ven. José tiene, acá, tiene dos acá. Este José tiene dos acá. Llega, 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 llega. Está reventado, está reventado, está reventado. Aquí se para uno. Aquí se para uno, aquí está el otro. Veo, aquí está. ¡Ay! El Rafa. Ay, man. Tiene que llegar a hacer algo este Rafiña, que me cure por acá. Buena, 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 buena. Tírate. No, no me dio, no me dio. Parce, yo me he mateado. Ay, no puedo creer esto, mano. Ay, mano. Ese no como me mató a los dos ahí, ¿no? Ese era un Sakura, mano. No, pero es que yo me paré de duro, weón. Tiene que pararse de duro, pues, mano. Me paré de duro ahí. Tienen que pararse en el duro, mi gente, porque ahí no, mano, cómo nos van a matar así, weón. Nada que hacer. Duancho, manito, bienvenidos. Joan Pavón, gracias a todos los que van llegando, mano. Espero de que estén muy bien. Perrito. Nada, vamos a volver a darle. Gracias a todos los que van llegando al directo, mi gente. Espero de que estén súper, súper, súper bien.
Ahí está mi gente, para que entre, una persona, vea. 54, 34, 1, 40. Jódase, ¿cómo la ves, pues, mano? Papi, yo me paré re durísimo ahí. Yo le metí el 3 de 2 a dos manos, pero nada, lastimosamente no nos dieron las tajadas. Igual relajado, mi gente, que pues aquí no estamos jugando por los puntos, sino que estamos es como para divertirnos. Ahí se lo agradezco, José, por esas 30 estrellotas, mi broco, qué buena. Ahí se lo agradezco por el aguante. Y vamos a ver si de pronto en esta, nos va un poquitico mejor. A ver si en esta nos va un poquitico mejor. Casi, casi, pero no caso. Vamos a volver a darle. No, quiero un poquitico de jugo, ¿qué? De fresco, ¿es? Sí. Uy, 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 buenísima. Vanessa, señorita Vanessa, ya llegó la ojito. Bienvenida, Vane, ¿cómo te encuentras? Gracias por estar acá. Julio Giraldo, bienvenido. Gracias a todos los que están en el directo, mi gente. Me llegaron los tres, sino que es que eso fue lo que yo vi, José. O sea, que apenas, yo apenas vi que a usted le estaban llegando, ¿verdad? Que yo fui a ayudarle, pero... Pero es que, esa gente no era mala, parece. Esa gente eran buenos porque había un Sancur ahí todo, muchachos. Ahí no se puede alegar mucho porque esa gente, había uno que era Sakura con hip. Relajado. Dale. ¡Ey, Germanchus! Papi Germancho, mi hermanito, espero de que se encuentre muy, muy, muy bien, mi rey. Espero que se encuentre muy bien, mi hermano. Esto no me notificó a mí. No, pero apenas llevo 12 minuticos, hermancho. Apenas empezamos, así que todo rela, todo rela. Todo melo. Es que ver que si fue por allá, ¿qué? ¿Quién, mano? Yo no veo a nadie. El José. Ah, sí, el José como que se quedó por allá. Sí, señor. Sí. El José. ¿Quién sabe el José qué le pasó? Ey, qué lo que, Villirica. Y Villimborica, mi hermano. Espero de que esté muy bien, mi rey. Gracias también por compartir el directo. Y a todos los que van llegando, mi gente, ¿qué se dice? ¿Qué se dice, mi banda? Sino que es que él es el que está mandando las estrellas. Pero no sé qué habrá pasado, no sé. No sé qué habrá pasado con el José, mano. Dice el Edwin, no, mano. Papi, ese Edwin ya tocó muy chalo, papi. Tocó muy chalo, mano, porque es que, mano, yo soy muy, yo puedo ser buena gente y está bien, y yo puedo perder puntos, perro, pero papi, marica, está muy malo, mano. No, uno que entra a jugar, mano, pero es que siempre que queda solo, papi, se va de carro loco como para que lo maten, parce. Entonces, nada, muy, muy malito, mano. Si quedan solos, tienen que intentarse por lo menos retroceder, intentar hacer lo posible, pues uno intentar por lo menos retroceder, parce. Pero no, mano, es que no colabora nada, weón. A ver qué mal. Se huyó, nada. José, ¿sabe qué, papi? Ya, José, lo que tenemos que hacer, hermanito. Tiene que dejarse morir, José. El José se bugueó, fuera de eso. Tiene que dejar que lo mate la primera zona y nosotros lo revivimos, listo. Entonces. Ahí, mano, es que le quedó por allá afuera sin piña. Sí, eso se buguea uno, mano. Eso se buguea uno. Entonces, deje que lo mate la primera zona y enseguida nosotros lo revivimos. Entonces, hay que buscar monedas. Busquemos monedas. Busquemos monedas. Hey, Don Alex, Pirañota, ¿cómo estamos, mi bro? Y a todos los que van llegando.
Espero que estén súper bien. Ah, no tenés paredes. Que no tenés el pingüino. Sí. Y pronto me puedo llevar, parece que no tengo paredes, güey. Bala. Y yo creo que toca mandarnos para mil. Para mil, parce, porque hay que lootear un poquitico más, weón. Yo no tengo casi dos más. No tengo ni botiquín, no tengo nada, perro. Nada es nada, loco, listo. Entonces, vámonos. El Moiso y la Dallis, ok. Bijimbo, esa es una escuadra fina, papi. Esa es la escuadra para subir a Gran Maestro a las 4 de la mañana, parce. No, pues unos ahí botsitos del directo, mano. No, pero la Dallis sí se para duro. Ya, voy para allá. La Dallis sí se para duro, la Dallis sí se para duro, no. Pero realmente la Dayana es muy estratégica, parce. Realmente, ella es muy estratégica, pero le falta aprender un poquitico más. Le falta aprender un poquitico más. ¿Qué dice la Dallis? Por acá ya conocen al Germancho como el Morrison. Ahí se me regó. ¿A dónde le regó? Encima, allá con poquito. Ah, no lo... Era un chichao, mira. Para. Mire, pues si no, por un trapo si lo regó mucho. ¿Qué dice Morrison? ¿Por qué le dicen Morrison? No, a usted le están diciendo Morrison, papi. Por lo de Morrison. Voy a poner Morrison. O sea, era así se pone Morrigan, papi. Tengo dos cambios de nombre. No, usted era manito. ¿Sí o qué? Ese Andrés dice que llega a la casa y le desastres a uno, no. Ah, pues. Se me regó el fresco. Me regó el fresco. Bueno. Hey, people, gracias a todos los que van llegando. ¿Cómo están? Me regó el fresquito. Ya, vamos, ¿sabes qué, mano? Tirémonos pa' mil y yo tengo 9 monedas para cuando el José se muera. Hey, ¿cómo ves pues a la mojarra, Diego, ah? Dallis mojarra. La Dallis mojarra. No, dígale al Sirius que la coja, mano, que yo soy muy lejos de usted, papi, dile a él. No, pero si yo soy muy lejos, mano, dile a él que la coja. Hágale, entonces cójala si quiere, mano, que ya está así un poquitico lejos, mano. Listo. Vamos a ver qué encontramos por aquí en mil y a ver si revivimos al José y ya vamos a buscar gente porque hay que matar, parce. Hay que buscar las killsiñas, parce. Miguel Augusto, bienvenido. John Freider, Jesús. Hey, gracias por ese me gusta, banda. Ya llevamos en este momento, qué buena banda, 46 reacciones en 18 minutos. Muy bien, mi gente. Se los agradezco por el aguante, mi banda, qué buena. Qué buena, hombre. Juan Camilo, gracias también por compartir el directo, mi rey. Por aquí vamos a poner el código, mi gente, para que estén pendientes y quieren jugar. Ah, ya el José se murió, listo. Ya vamos a revivir al José. Sí, ahí lo revivimos y que caiga aquí en mil. Veamos. Ahí para que nos diga dónde está la banda. ¿Cuál es mejor? ¿La M60 o la M4 chipeada? No, la M4 chipeada me gusta pues mucho más. No, sino que la M60 también es muy, muy precisa, perro. Pero es que la M4 con eso al 3, papi, eso es muy bueno. Pues. Se levanta la mira de una, me parece. Dajen, panita, ¿cómo acá estás? Nivel 3, mano. Y acá, bien. Yo acá dejo una. No, yo tengo ya el 3. Yo ya tengo el 3 de M4 justamente. Tengo justamente M4 al 3, manito. Esta es M4, está el 2. Si quiere, de pronto, dígale a ellos, para uno de ellos, de pronto active el micro y le dije a ellos, mano.
Acá hay una M4 Rally 2, esa que está señalada. Epa, epa, epa. Hey, Dajen Panita, bienvenido, Camilo, gracias a todos los que van llegando, people, ¿qué se dice? En ese momentico las partidas están pesadas, están pesaditas, mi gente, están sabrosas. Oye, mano, por acá está haciendo un frío, está esos días que quiere llover y no llueve. Mano, justamente hoy paso así por acá, mano. El día estuvo como todo oscuro y como con ganas de llover, pero a la final no llovió. Así estuvo por acá Germancho, manito. ¿Qué, manito? Ya en la casa Germancho, papi. Ya está en la casa ponchado, que mi rey, ¿cómo va todo? Hey, papi, peta, calmate, papi. Sí, peta, por favor, párchese. Párchate. Cansado ahí haciendo, spam que me cambie el outfit. Canzón ahí. Apenas me lo puse y ya quiere que me cambie la ropa. Canzón, hombre. Canzoncito. Ey, Jorge, mi hermano, bro, qué vaina que por aquí está lloviendo. Ay, ¿cómo así? En este momentico temporada de lluvia, Jorge, manito. La lluvia va por ahí hasta noviembre. Ya ahí sí me imagino que viene el calor de diciembre, papá. ¿Quién es, mano? A los compas, dale. Uy, aquí tengo a uno. Chica, ese man estaba esperando. No, aquí estaba el... No, el cayó. Tenía amigos, y dale, cuidado. Sí, tiene amigos, cuidado. ¿Aquí está? ¿Todo capa? Le dimos en toda la puntita de los pies, parce. En todo el tobillo le dimos a ese man, ¿no? Le reventamos el tobillo a ese man, parce. Buena. Sí, ahí le levantamos la mira como es, Germancho, sino que es que no me lo esperaba, papi, Germancho, manito. No me lo esperaba, perro. Eso me terminó de reír, vamos a que pegan acá. Hágale de una. El Germancho está en la casa y se está comiendo una manzana. Bro. Están queriendo hablar aquí, vealo, de ahí. No los veo. Mire para el cielo. No, sí, vamos por esa gente, anda. Velo. ¿Cuál es usted de la derecha, Omar? Usted de la derecha, yo el de la izquierda, listo. Usted de la derecha, yo el de la izquierda, pues papi, yo el de la izquierda ese. Uy. Aquí tengo el mío, ya, aquí tengo el mío, papi. Velo, aquí tengo. Ya me maté a uno. Asesinato. Vale, voy para allá. ¿Dónde están, mano? De una. Cuidado ahí con una pared o alguna cosa, teniente. Sí, ya están mal. Ay, creo que lo mató si no estoy mal. O no sé. Y para atrás también hay gente. ¿Se maneja? No, aquí todavía hay gente, mano. Aquí todavía sigue la banda. Y allá atrás también hay gente, No, es mejor que aguantemos zona acá, Omar, papi. Aquí tenemos zona. Véngame, que nos quedemos acá. Ya, ahí está esa banda. Vemos que esa gente tiene que buscar zona sí o sí, papi, sí o sí. Sí o sí tiene que buscar zona esa banda. Vamos a ver ellos qué movimiento hacen. Y pendientes es como de la espalda, Omar, hermano. Pues, por si algo de la espalda. Pero en la pared verde está, en la pared verde. El joya le dio como que chupapi por ahí a otro. Bien, remate. No, papi, Germancho, vea, ustedes ven al Omar Heller acá. Ustedes ven al Omar Heller acá todo sencillito y qué tal, pero el Omar tiene, pues el Omar es más, él es más veterano que yo, parce. Ya le dije, papi, a lo que quedaba ahí. Él es más veterano que yo, sino que es que pues uno porque sigue jugando, mano, pero el Omar es más viejo que yo jugando, parce. Digo que nos estamos parando re bien, Germancho. Nos andan, uy, aquí tengo a uno.
tengo a uno, mano. A varios, aquí tengo a varios, mano. Tengo una escuadra. Una escuadra. Vale, 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 todo bien. El Chirio se embala. ¡Ey, Yoancho! Yoancho, mi hermano, ¿cómo andamos? Ahí están todos los que van llegando, mi gente. Vamos a revirar los Sirius. Listo, listo. Perfecto. Ahí solo quedamos nosotros tres. Ya no. No, 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 no. Cuidado que por ahí como que, por ahí había uno, mano. Por ahí hay uno, cuidado. Está de frente, está por allá de frente. Pero acá había otro, ¿ya lo mataron o qué? Sí, por acá hay una... Dale, dale, dale. De una, de una. En el palo. En el palo de San Parce. Mal Sirius, vale, cuidado. Están a pared blanca, mano. Están a pared blanca, pero son varios, son varios. ¡Ey, papi Blacho! El Blacho, mi hermano, ¿cómo están? ¡Ay! Tienen K, tienen K, tienen K. Revivo, revivo. Yo curo, 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 yo curo. La hoguera, aquí tengo la hoguera. Venga, venga, venga. Ya avancemos por la izquierda, avancemos aquí por la izquierda, melo, melo, melo. Avancemos aquí por la izquierda. Mano, yo no tengo casco. Toca, ¿tiene paredes en ese momentico? ¿Cuántas tengo paredes? 13. No, no, yo tengo 10, yo tengo 10 también, hágale que estamos en medio. Aquí en la pared está en morada, mano, hay uno. Le podemos llegar, mano, creo que está solo, pues creo. Vale, vale, aquí está. Son dos, son dos, son dos. Piso para uno, piso. Aquí le doy piso a uno ya. Papi, casi le doy piso a uno acá. Ah, vale, vale, de una. Dominando. Y aquí queda otro, aquí queda otro. Aquí está, por aquí está. Revolución. Menlo, menlo. Ay, solo queda uno, solo queda uno. Yo pensé que ya habíamos hecho bulla, bulla, parce. Está picante esa partida. Estaba. Nos paramos durísimo ahí, ¿o qué? Nos paramos re durísimo ahí, mano. Qué buena. Nos paramos re melo. No, que es que en la partida pasada nos paramos, nos estábamos parando bien, sino que exactamente nos cogieron cagando ahí, pero bien, bien, bien. Chimba, ¿cómo se entiende con el parcero jugando? Uy, mano, es que tanto tiempo llevamos jugando, ¿sí o qué? Uy, perro. Mucho tiempo jugando ya, mano, nos entendemos muy bien, parce. Muy buena, muy buena. Ese Jorge es un donador, parce. Vamos a darle. O sea, alguna cosa, si quiere que invite al José, enseguida lo invito otra vez, manito, listo. Si de pronto el José me está mirando por ahí, papi, enseguida lo vuelvo a invitar. Sino que ese Jorge también es otro donador, entonces hay para que todos puedan jugar, manito. Para que todos puedan jugar. El Omar con las fachas insanas o qué, esas bro con las prendas, mano. ¿Quién dice quién? El Germancho, molestando el Germancho. Me dan ganas de empezar a jugar en celular. Papi, es que vea mi rey. Usted puede jugar en PC, uno puede jugar en PC y quedarse en Diamante 2 y Diamante 3. Pero no, papi, no es la misma presión, mano. Papi, las partidas en clasificatoria en Celuco son otro.
nivel, hermano. Son partidas de gente de nivel, perro. Y en este momentico no están emparejando que con bots, así no, es pura gente real, mano. Pura gente real, entonces son partidas muy buenas. Son partidas muy buenas, mi gente. Papi, él se armó fue las fachas. Él se armó fue las fachas, mano. Se las Pero armó. Margeile. Él se las armó. Azul yo no lo había visto, mano. ¿El qué? ¿El Ese qué? vino azul. ¿Cuál vino, mano? ¿El más caro? Ah, ok, ya. Sí. No paso heroico 48, esto ya mi bro, no llego a maestro. Esas partidas de las 40-50, manos son re pesadas, parce. Uf. De las 40 a las 50 son partidas con gente muy buena, parce. Gente muy buena, parce. ¿Cómo están todos los que van llegando, mi gente? Uf, también estaba esperando eso, papi, te lo juro que sí. Te lo juro que también estaba esperando eso, me pero nada. Hágale, pendiente. Pendiente, perro caliente. Caen como para por donde está el Sirius, mano. Por donde está el Sirius, cuidado. Uy, por aquí cayó otro. A uno, mano, esta maldita fama, ¿sabes? Esta maldita fama, Squares. Bueno, excelente, excelente. Quiero levantarme, mano. ¿Cómo así, papi? No te entiendo, Germancho. Por aquí escucho gente, hombre. Yo creo que por aquí tengo uno, mano. Pero es que está por acá, pero no sé dónde, mano. Neta, me lo juro. Está por acá ese man, pero exactamente no sé por dónde, mano. Ese man se está volando. Ah, se me voló. Ah, ya lo entiendo, Germancho. O sea que del frío que está haciendo, estás arropado. Anda ropa, arropada. Ropa niña. Arropada. De una. Te llegue para que nos iremos para Catulisigua, mano. No, a Catulisigua. Y de Catulisigua pasamos a Zona Azul. Papidaje en todo medio, mano. Todo muy bien, mi rey. Por aquí. Por aquí estamos parándonos duro, manito. Estamos parándonos duro, mi hermano. Todo bien. Saben que si pueden dejar una reacción, mi banda, a compartir, se los agradezco demasiado. Eso es todo, Germancho, papi, viendo al perco de percos. Al perco de percos, mi hermano. Uy, sí, mano, eso da tanta rabia, Tony, papi. Eso da tanta rabia, manito, que te maten con esas M500, porque es que te mueves, papi. ¿Sabes qué me pasa? Que yo me muevo, papi, me muevo Me va a sumar la y cabeza. me, usted me va a sumar la cabeza, papi. ¡Bla! De una, medio, ya le quitan la cabeza, weón. Le quitan 247 de una, entonces. Eso da rabia, eso da mucha rabia, mano. A mí me ha pasado, hizo uno como que le dan unas ganas de tirar el celular al piso y fue madre. Ah, fue madre, una rabia, parce. Rumbo al punto de suministros. Llego. ¿Dónde estás? Pero están. Vale, voy para allá. Enemigo a la vista. ¿En qué parte están, mano? ¿En qué Por arriba, parte? están por arriba.
Listo, listo, vale, que yo tengo 10 paredes. ¿Cuántas paredes tiene usted? Yo le puedo dar paredes, mano. Entonces, quédese ahí, yo le doy paredes. Aquí, venga, aquí le doy las paredes, mano. Aquí le doy las paredes. Aquí se las doy. Melo, melo, melo. Están por acá, ya vamos a ver si de pronto están por acá. Che, más que era uno, vamos a ver si de pronto está por ahí o qué pedo. O vamos a Clock Tower, ¿qué dicen? Nos tiramos para Clock. A ver de pronto qué hay. O vamos a Peak, o si quiero, o nos tiramos a Peak, una de dos, esa es como la opción. Vamos a. Es que ¿sabes qué podemos hacer? Usted, eso, vaya, yo cojo este drop, acá hay un drop y podemos ir a Clock, vamos a Clock. Vamos a Clock. Acá hay una M240. Uy, me la va a llevar, weón. No, pero no me da para eso, si quería, mano, sino que es que tengo. Sí. Sino que es que tengo el silenciador, entonces a mí me gusta mucho el silenciador, parce. El silenciador me gusta bastante. Dale, 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 cuidado. Ay, pero sabe que yo voy pa' Peak. Voy pa' Peak. ¿Sabes algo que ya? Pero ¿cómo así, Germán? ¿Qué has escuchado sobre eso, parce? Ah, no. Este juego, ya le digo, este juego sería tan, pues, tan sería otra vez. Él es entretenido, pero sería más entretenido. Donde vuelvan los emparejamientos de PC con celular, parce. ¿Sí? Enemigo a la vista. El juego sería un poquitico más entretenido donde volvieran a hacer eso, parce. Enemigo a la vista. Porque es que, vea, hay mucha gente que en este momentico ha dejado de jugar, parce, porque no pueden jugar en celular o así. Entonces, el juego ha cambiado mucho, parce. ¿Y usted dónde escuchó eso, Germancho, papi? Dígame usted dónde escuchó eso, manito. Sí, dale, voy para allá. Y aquí me cae uno. Oye, ese man donde me mate, weón. Si este man me mata, parce. El enemigo a la vista. Asesinato. Me lo este le dimos chupapi, excelente. Sí, papi, eso sería bueno otra vez, manito, para medir niveles para nada. Es que asco. Las partidas en PC tan malucas, weón, puros bots, parce. Puro bot, man. Ya hay gente, mano, hay gente. Dale, vamos para allá. Juan José Pantoja, bienvenidos, ¿cómo están? Están en el segundo piso, el Sirius tiene la banda ahí, si no estoy mal, eso, no. Ejemplo, tú no puedes iniciar la clase en tu squad con alguien menor de tu rango. En squad no, solo en dúo puedes jugar con cualquier rango y en duelo. Pero, Germancho, ¿usted dónde vio eso, papi, Germancho? Yo no, que es que yo a usted le creo porque usted mantiene muy actualizado, mano, pero ¿usted dónde vio eso, papi? Eso sí será verdad, manito, porque ¿cuánto tiempo llevan diciendo que sí, que van a organizar los emparejamientos y nunca hacen nada, papi? Entonces, pues, ojalá que lo hagan, papi, porque sería mucho más entretenedor, pero porque es que a yo me gusta jugar en duelo, mami, en PC, pero es que, mano, eso es muy aburrido, porque es que unos bronces ahí, unos platas, parce, entonces... No hay competitividad, mano. Eso no hay competitividad, parce. Yo me aburro de una, weón. Eso se aburre uno de una, weón. Entonces no aguanta así, parce.
Pap. ¿Dónde va a la pipolera para acá? Venga, venga, venga. Sí, voy para allá, voy para allá. ¿Y quién te siguió? Acabo la camisa. Dale, voy para allá. ¡Ay! No, mano, pues vamos a ver si puedo llegar. Compañero, yo solo tiro cucho, es que es la M24. Sí, es la sniper. Vamos a ver si de pronto le puedo llegar por la espalda. Aquí está la banda. Hay gente, le sube gente, mano. Ahí le va gente, pero yo los tengo reventados, pero le van dos. Piso para uno. Ahí le di piso a uno, cuidado. Voy a llegar. Vamos a llegar a ver si de pronto podemos hacer algo acá. Aquí está. Asesinato triple. Bueno, aquí hay paredes y necesita Omar. Epa, melo. Entonces vamos a buscar zona. Papi, ¿sabes qué? Yo ancho, manito, ¿cuánto daría yo? ¿Y cuánto daría yo para transmitir mostrando los dedos, mi rey? A mí me gustaría mucho, perro, sino que es que eso no es tan fácil, manito, ¿sí? Eso no es tan fácil, mano, porque se ocuparía otro celular que tenga buena calidad, manito. Y entonces, papi, otro celular vale, pues un buen dinero, mi rey. Entonces eso no es tan fácil. Es complicadito, parce, pero... Estoy viendo unos videos, yo ancho, mi rey, ando viendo unos videos, mi gente, a ver si de pronto con esa aplicación de A Power Mirror, vamos a ver si de pronto podemos hacer algo, mi gente. Entonces, gente, cuidado, mano, ¿dónde están, parce? Por la tienda. Papi, cúrese, manito. Uy, sí, aquí están, esa gente está en zona, weón. Papi, ¿sabes qué? Dígame, ahí yo tengo un camino de paredes, papi. Tengo un camino de paredes, mano. Llegue. Él está en esa piedra, está aquí en esa piedra. Aquí está. Aquí tengo a dos. Mano, ese criminal no se muere. Ay, mano, ¿me puede curar? No. Está bien. Bueno, le están curando acá, parce, le están curando. Uf. Ay, hombre. Ah, no, a ese criminal le dimos tanto plomo, weón. Esa habilidad de Justin Bieber así es cansona, perro. No, ahí se muere, papi, ahí se murió ya, vea. Ahí se murió. Ahí se murió, ahí va el chilo, vamos a ver si el chilo le da para llegar. No le dio para llegar. Vale. Mano, esa habilidad es un asco, ¿sí o qué? Qué habilidad tan cansona, parce. Esa habilidad es súper estresante, pero... Sí, ya está trolando. Doña Luisita. Señorita Luisita comunica, papi, bienvenido, que se dice. Nicolás Rondón, gracias a todos los que van llegando al directo, mi banda, ¿cómo están? Listo, ya voy a deshacer la escuadra. El José está por ahí, no, el José no está por acá, mano. Ahí lo invito. Y ahí vamos a dar código para que entren dos personitas, mi gente, listo. Vean, ahí está mi gente, 59 92 340.
5992-340. Papi, ya, hermano, esa habilidad pareciera como que no tuviera final, huevón. Usted le dispara y le dispara, y esa habilidad como que no se acaba. Yo me voy a poner un criminal. Vamos a poner un criminal. Melo. Ese Luisito se cree, dice, el colaborador más viejo. Más viejo y ese colaborador está más bugueado, ese Luisito. Esa escuadra ha sido de gran maestros. No me dejaron llegar, mano. Tenía las monedas. Y eso me di cuenta, mano. Pero tenía las monedas para reír y no me dio la zona. No, que es que esa zona, papi, la zona ya está quitando mucho, parce. Mucho, pero. Con la guitarra. Está quitando, es pero demasiado, weón. A los rock and roll. Anderson, manito. Papi Anderson, bienvenidos. ¿Cómo están todos los que van llegando, mi gente? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¡Hey, Checho! El Checho, el Santi, mi hermano. ¿Cómo andamos, Santi, mi rey? Bienvenidos. El estilo de la batalla. Estábamos para club, pues una, dos y nos fuimos. Vamos para club, papá. Mantente alerta. Viene como que una escuadra, mano. Pero vienen arriba, weón. Sí, pero vienen arriba. Nosotros venimos abajo, weón. Busque una arma, mano, y los encendemos a plomo a esa banda. Que no sea una fama, weón. No te regales mucho, mano. Ahí está, el estacio está acá. Ay, mano, aquí están, weón. Ay, no, mano. Va, vete. Si yo puedo ir, mano, váyase, manito. Váyase, goma. Ay, no, de otro lado. Ay, perrito, no. Qué gentío cayó ahí, mano. Es que eso fue lo que dije yo, huevón, pero nada, me cogieron con una mina y me mataron ahí, parce, no me dio. No, mano, saben que para jugar, huevón. Usar código para que entren otros dos, mi gente. Nada que hacer, pues, ¿qué se puede decir ahí, mi gente? Nada, nos mandaron a guardar, papá. Vean. 60-59-240. Ahí está, mi gente. Ella algún día llegará cuando esté en la PC. No, él ha jugado en la. Él también ha llegado cuando yo jugaba en la PC, sino que a él le da pena mostrarse las cámaras. ¿Quién lo dice? El Diego, que ya le quiere conocer las tapas al Omar Heiler. El Byron, ¿cómo era el Byron? Hey, papi ñaño, Jimmy. ¿Qué dice, pues, Jimmy, mi hermanito? Bienvenidos a todos los que van llegando.
Ah, papi, lo siento, ahí Titancho Manito, lo siento, mi rey. Ahí puse el código para que entren otros, mi pana. Qué pena. Qué pena, mi rey. Es que esa mina no me la esperaba, Andresinho, papi. Sí, o qué, esa mina. Yo esa mina no me la esperaba, mano, pero normal. Yo, como les digo, yo por los puntos no estoy, mi gente, relajados. Rejalados, hombre. La Diego Locina. Diego. Diego en ese momentico va a más sale. ¿Eso qué, Diego? Diego, la Diego lo tiene en el Diego. Él es de Perú. De Perú. Se Diego Locina, papi, Diego Locina, cálmate, pues, hombre, Diego, pues, sí, cálmate. Cálmate, pues, hombre, Diego, pues. Josué Pérez, manito, bienvenido, ¿cómo estamos? Ey, Checho, papi Santi, gracias por ese boleo de compartir a mi hermano. Ey, está así, mi gente, está así, está así. Está así, está así. Está así la vencida, pues, está así la vencida. Sí, casi ya que caemos solos. Hey, Checho, ¿y esa insignia, sí, o qué, Checho? ¿Qué pasa con esa insignia, hombre, Checho, manito? Esa insignia, ¿para cuándo se la van a dar, pues, Checho, mi hermano? Hágale, pues, Diego Locina, papi. Gracias, mi rey, por pasarse. Y ahí seguimos hablando, mi bro. Listo, se me cuida. Se me cuida esas tapelias, pues, de tapelias. Todo bien. Bueno, ¿qué? ¿Para dónde nos vamos? ¿Vamos para dónde, hombre? ¿Vamos a Catulisigua o qué? Vamos para Catulisigua. Wilmer Pacheco, ¿qué más, panita? Bienvenidos. Gente, ya estamos poniendo el código para que entren dos personas. ¿Listo? Para que entren dos personas y de pronto quieren jugar. Buenas, buenas. Leonel, manito. Háblalo. Háblalo, Lalo. Ya ando haciendo placas. Epa, epa, mano. Sabe que llevamos muy poquitas placas enseguida. Es que 600 placas, perro. No, mano. Muy poquitas placas, parce. Muy poquitas placas, mano. Vamos a ver qué pedo si... No creo que completemos esa sala, weón. Muy mal. No, sino que es que no es eso, mano, sino que es que usted tiene salas, pero es que hay personas que mantienen jugando PvP's, papi, casi todos los días y necesitan las salas, weón. Entonces, hay gente que son todos amurados por una sala, weón. Ok, tengo una pared. Dámela a mí, si quiere, que tengo, apenas tengo una. Llego. Papi, sí, es que hay mucha gente que se ha salido del clan, pero sino que es que, como les digo, yo no soy amurado por una sala, mi gente, que yo no juego salas, entonces
No soy como que tan amurado por ese lado, parce. Sino que hay personas que sí. ¡Ay, no! ¡Pepe! Yo no soy así, mi gente. Hey, Juan Diego, bienvenido. ¿Cómo estamos? Sara López, bienvenidos. Andri Álvarez, gracias por el aguante, mi gente. ¿Qué se dice? Exacto, entonces yo por eso como que no le veo mucha importancia a esas alas, manito. Ey, si yo que blancho, manito, es que una persona, pues, hombre, manito, como que no dice esas barrazas, weón. Cambien la diegolosina así. Si se pasa, mano, eso sí dice unas barrazas muy, muy bobas, parce. ¿Le está picando ese chino esquinas o que ese chicroso le está picando? Le estás pero picando y no poquito. Checho, le comento algo, hoy fue un día inolvidable, parce. ¿Y por qué, Checho? Me cuente, pues, mano. Cuénteme qué me le pasó. Esa viejo polondrina es muy charro, parce. Es muy charrito, man. Pero bacano, porque él le hace dar como que sentido a la transmisión y qué tal, y entonces bacano de que hayan personas así, mi gente, que les guste pasarse, mi gente, a disfrutar un rato, mi gente, a divertirse un rato. Eso, mano, a ver, nos estamos junticos. ¿Vamos para Zona Azul o qué? Vamos a Zona Azul y de Zona Azul nos tiramos para acá. Cogemos este propulsor y nos tiramos a Shipyard. Y de Shipyard ya buscamos zona. Y ya en Shipyard buscamos... Ah, pero es que aquí no creo que dé para mandarnos para por allá, ¿no? Pues no sé. Nada, no da mano. No, entonces vengamos a Observatorio, mano. Vamos a Observatorio, entonces. Ya esto parece que está como que luteado, weón. Gente. Bla, aquí está lo. Y aquí hay otro, mano. Ay, no me dio, weón. Nah, no me dio, manito, no me dio, parce. Ay, arriba también. Aquí hay que pues, a mí me trajeron de vuelta. ¡Ayuda! Pero el otro me estaba curando. El otro me estaba curando, mano. Vamos a ver qué procede, parce. Yo no quisiera. Yo estoy aquí en hangar en este momento. Estoy ya, mano. Estoy en hangar. ¡Ayuda! Estoy en hangar, weón. ¡Ayuda! Ah, ¿qué hace? A ver qué encontramos por acá. A ver si podemos traer de vuelta a la Andrés señor Londrina. ¡Hey, Andrea! ¡Saluditos! ¡Hola, papi Perseo! Espero que te encuentres muy bien, Andrea. Muy buena tarde. Gracias por estar aquí en la transmisión. Además que hay gente en la loma. Sí, mano. Lo más probable es que había gente en la montaña, ¿sí o qué? En la montaña. Además que estaba la banda en la montaña, me imagino. Ojalá. Doble Héctor, ¿cuál es esa? Ay, esa doble Héctor es la del desembale, Andrea. ¿Qué? Estos últimos días me he matado, qué gentío con esta doble Héctor, parce. Ese es el propio desembale, mano. Esa doble Héctor, eso busca, eso como que busca la cabeza. Yo no sé, parce, pero eso pega muy duro, weón. Pega muy duro. Ay, Germancho, no se ha perdido de nada, Germancho, manito, pues normal, papi Perche, de cariño. No.
Me está diciendo así de cariño, me Germán Cholandia, hombre. Uy, me encontré 3 monedas, perro. 4 monedas, yo tengo para revivirlo, parce. Eso se metió al corazón. Al Byron se metió al corazón. Dejémoslo que se meta al corazón. O si no, entonces... Ay, aquí hay gente, mano. Este lo dejé a un tiro, mano. Ay, pero me mataron de larga, mano. Parce, yo lo maté, weón, pero me mataron con una car con 3 chips hongos, parce. Checho, ¿cómo así, Checho? Entonces metiste 2 golazos, a ver, fuiste al baño, vomitaste pura agua y entonces después de que vomitaste te prendiste, Checho, manito. Te prendiste después de que vomitaste y metiste los 2 goles, ¿o qué, Checho, manito? Y lo felicito, mi rey, mi bacano. Usted metió entonces los 2 goles, ¿o qué, manito? El Checho le dio la pálida, mano. Estoy muy lejos de usted, mano. Y aquí tengo gente, weón. Y aquí también tengo gente. Velo. Asesinato doble. Ey, ¿cómo la ves? Esto es Blacho de las historias que cuenta el Santi, mano. Las propias historias que cuenta el Checho, mano. Venga. Es que estoy un poquitico lejos de usted, mano. Yo soy muy lejos de usted, mano. Buenísima. Es que ese que me mató a mí me mató con la car, parce, y me pegó que reventaba, weón. Pegó que reventaba, con un tiro me mató. Hey, people, hay 12. Ay, mano, por la espalda, weón. Pero ese man me metió un cabecero con la AK. Un tiro me metió, parce. Estaba ahí, mano, y me metió un tiro, weón. Loco. Que me podían decir que ayudar siguiendo la página, mi gente, pero nada, loco. John Torres, papi, que lo que mi hermano. Señor John, bienvenido, manito. Gracias a todos los que van llegando. Bueno, aquí ya sube la banda, weón. Ay, ay, ay. Embalado, papi, embalado le comento, mi rey. No, mano, muy salado, perro. No, mami, caí en esa casa, papi, de la gente por todas partes. Dominando. La Andresiño se está parando de perla, mi gente. Se está parando re durísimo la Andresiño, qué bueno. Excelente, excelente. No, nada, aguántela por ahí, hágale que ya ahí la se está parando re durísimo, aguántela.
Uy, Santi, es verdad lo que usted está diciendo, Checho, mano, porque es que uno se pone a contarle las vueltas a los panas, Santi, ¿sabes qué? Uno le cuenta las vueltas a los panas y a veces sabe que es Checho, manito, se le dañan las vueltas a uno, Santi, papi. Se le dañan las vueltas, entonces no es como que uno está dando tanto visaje, Checho, manito, y mejor así ser reservadito, Checho, mano. Yo le entiendo, Santi, papi. ¿Tienes un...? Nah, ya no me da, weón. Hágale, weón. Esas minas como que me siguen o qué, Germancho. Una de frente. No, y hay que... ¿Con qué le disparo, pues? ¿Con la mirada o qué? Hay dos ahí, Omar, en las escaleras. Coja acá. Y me voy para allá, mano. Y voy de para allá. Llego. Llego el criminal amarillo salvando la patria. Sí, señor. Buena. Papi, esta es la primera, Germancho, mano. ¿Sabes que son cada dos partidas, mi rey? Ah, no, papi, no jodas. No vas con lo que te cagas. Perseño poniendo las paredes insanas. Las paredes insanas, ojito. La hoguera. No. Señorita Dayana, ¿cómo estás? Uf, son muy buenos perritos, yo creo. Son muy buenos. Hey, vos tenés la habilidad Justin Bieber, Omar. Sí, esa. Venga, ay, mano, me mataron, parce. Pero sí. Hay como que me sirvió la habilidad Justin Bieber, mi gente. Dos pavos. Hey, hermacho, pero se está parando. ¿Qué pasó? Se está parando duro, Germancho, mano. Yo creo que se está parando re durísimo, parce. Se está parando duro. Mano, el Santi me pregunta que el Omar es una amistad de cuando será chinga o ya grande. Papi, no, pues él lo conozco desde como desde el colegio, papi, que teníamos que como 12, 11 años, mano. Pues desde los amigos que ha quedado también ahí con el tiempo, mano. Porque yo sí tenía más panas, pero pues ya uno, o sea, que uno se va como que concentrando en lo de uno, parce, y... como el de los poquitos amigos que han quedado, mano. Checho y la ñota, mano. Buena, está bien. Entonces vamos a dar código ahí para que entre uno, porque uno se salió, mi gente. Hay uno que se salió. 63 78 340. Ahí está, manito, por si de pronto va a jugar uno. Listo, el power. El power, nos fuimos. ¡Verga, Yana! ¡Ay, dame la Jimboneta, dame! ¡La Jimboneta, dame! La peor de todas. Él dice que Omar, saluda a la fanaticada.
Que se la hagis, la bebí el momento. Ay, hombre, la hagis, va, parce. El hombre a veces lee el chat, ¿no? El mantiene a veces pendiente, sí. Ey, Salvador, mi hermano. Papi, gracias ahí por compartir el directo a mi bro. A todos los que se van reportando la banda, ¿qué se dice? La Angie ya tiene copiado eso ahí de pisada, ¿no? La Angie copia y pega. Vamos todos compartiendo y dejándose una reacción. Recuerden seguir la página, recuerden. Esa Angie. Nadie le mete cabrón. No, pero sí, eso. Pues ella la llena la alias la secre. Alias la secre, papá. Dagis alias la secre.com. Ella es la que ayuda. Ayuda de más. Le llegó la estrella también. No, ese es el Germancho. Ah, no, ese es el Germancho. Sino que es el Germancho. Ese es la Checholondrina. La Ana mantiene por ahí pendiente, mano. La Ana es la activa por ahí pendiente. Allí no ha hecho depende allí. Esto es pa' cloco, vamos pa' cloco. Ojo, la Dienalgas por acá reportándose que no, que Diego quiere que no lo cambien. Daniel Steven Manrique, gracias mi rey por el apoyo a todos los que van llegando. Los menús diarios. ¿Los qué? Los menús diarios, los que siempre tira. La Diego Lucina es un veterano de la página. Y la Diego Lucina. Ya lleva tiempo aquí en la página apoyando. Bien, bien. Uy, papi, ¿sabes qué? Esa habilidad me saca tanta rabia el weón a mi parce. Uy, pero... La de casi, sí, le entiendo cuál es, mano, sí. Pero usted dispara, yo disparo y disparo y esa gente nunca se muere, weón. Y eso es una rabia, parce. A veces me da ganas de ponérmela, sino que es que a mí lo que me gusta, mano, de Alok, es pues es la velocidad que me da, mano. Hágale, dale, me va a apoyar, seguida. El Morrigan, ¿de dónde sacó ese nombre, mano? Omar. El Morrison. El Morrison, sí. Morrison salió de una diosa por la guerra. Una diosa de la guerra. Ay, ay, eso sí. Papi, eso, Jimmy, manito, apenas usted vaya a buscar un nombre, papi, métase para Google, manito, y... Nombres de dioses para Free Fire y sale, papi, chao. Chao, papi, eso le sale de todo, manito. Entonces ya usted busca ahí Jimmy Mirage. Salió de la serie. Sí, ya, usted me contó que estaba en un clan, usted me comentó, sí, esas. Hey, Santi, manito, ¿y qué pasó con su amigo, mano? Checho, mi rey, cuéntame, ¿qué pasó con su amigo? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó con el amigo suyo, Checho, mano? Cuénteme, manito. Papi, sí, lo bacán es que yo tengo la misma edad que el Omar, Checho, mano. Pues yo tengo 22 y él también tiene... ¡Ey, gente! Ahí le dimos su papi, buena. Pero hay gente aquí en 2-10, mano, en 2-10, hay gente, pendientes. Ay, enseguida entra la pesada. Enseguida entra el Germancho de una papi, hágale que enseguida ponemos el código, mi feliz. Enseguida pongo el código, pues eso me piraña de pirañas, hombre, se fue.
Y por ahí está la banda, por donde está el Power, mano. ¿Usted dónde está? Usted está súper lejos, mano. Llegate, pues, papi. Porque por aquí estaba la banda, güey. ¿Dónde están? Sí, ¿sabes? Porque por aquí estaban disparando que había como que uno, mano. Entonces... ¡Ayuda! Entiendo. Ya está arriba, está arriba, está arriba, weón, está arriba, parce. Ay, hijo de madre. Lo piso. Aquí está, aquí está. Aquí está, mano, está reventada, ahí está, mano. Se tiró. Va como que a revivir, mano. Aquí está. No, la maté. Asesinato. Ahora sí le dieron nuestro papi mundano, excelente. Buena. Perfecto. Si de pronto balas de SMG, mano, para que me avise, porfa. 67, un cartuchito. Melo. Todo bien. Hey, people, qué buena. Ya llevamos en este momento 92 reacciones, mi banda. Muy, muy bien, mi gente. Muy agradecido con todas las personas que están viendo el directo. Y por ahí estamos poniendo el código para que estén pendientes y de pronto van a jugar, mi banda. El enemigo a la vista. Si de pronto quieren jugar, mi gente. Dale, voy para allá. ¿Dónde, mano? Hágale, voy para allá. Uy, aquí también hay otro, mano, con el Byron. Ya lo mató. Ey, Checho, ¿cómo así, Santi, mano? Ay, papi, ¿cómo así? Entonces, se murió hace 3 o 4 años. Él estaba hospitalizado y lo tuvieron que desentubar. Checho, ¿y cómo así, mano? Pues, ¿qué tenía Santi, papi? Mano, ¿dónde están? Aquí hay uno. Mano, son tiros. Lo maté. Buena. Excelente. Ey, mano, ahí tiene el power, tiene a otro, cuidado. Melo, papá. Excelente. Me invita en la otra para jugar con el Omar. Ojo, la Diana quiere jugar con el Omar. Va para esa, pues, Dagis. Yo la invito, entonces, conéctese. Se conecta y entonces ahí la invito a Dagis. Listo. Bueno, ¿cuántas paredes tiene, mano? Yo tengo apenas una pared, mano, si me, no sé si puedo empezar. Listo, todo bien, entonces, próxima. Aspiradora el Perseo, que sí, que eso tiene que poner eso en automático y que agarre eso automáticamente, Dayana. Le tiene que coger todo, Dayana, coja todo, que eso después lo bota, parce. No, Perse, ando muy depre, no hubo cocao y siento... Siento que se me bajó la presión. Uy, mano, ¿sabe qué, Salvador? Yo también, pues yo no sé, mano, pero es que la Coca-Cola como que le echan algo, weón. Parce, yo también soy muy adicto a la gaseosa, mano, y cuando yo no tomo gaseosa, parce, yo como que siento esa ansiedad, como que es una gaseosita, vamos. A mí también me pasa eso, mano, sino que es que, papi, hay que tomar jugo también, manito, así, porque es que la gaseosa es cara, mano. No todos los días da para comprar gaseosa, manito. Eso no da todos los días, mano. Realizar. No hay,
Meto paredes, huevón. Ni una pared, man. Uy, no. Me robó cuatro monedas, huevón. Y ni una pared. Y lo me dio, perro. Vale, cuidado. Cuidado, cuidado. Dallis, ¿qué? No, es que súper caro. Imagínese, pues que. Hey, bájale un toquecito, mano. Bájale un toquecito de nada. Un toquecito de eso. Que antes la litro y cuarto valía como 3.600, 3.700, mano. Y ya la compré, usted dice que 5.500, Dallis. Yo la compré en 5.500. Es que eso también depende, obviamente, de donde la compre. Pero, mano, es que. Litro y cuarto, Dallis. Litro y cuarto. Entonces la mega en este momento vale por ahí. Uy, aquí hay gente, acá hay dos. No, acá hay dos, acá hay dos. Piso para uno, piso para uno, piso para uno. Mano, le puso pare. Venga, mano, venga, llegue. Llegue. Sí. Ay, está un tiro, weón. Mano, qué mampa. Que no me pase resistir plomo, weón. Es que le. No me pase resistir plomo, weón. Le pegué que rafagazo, si no se murió, man. No, ¿sabes qué, manito? A mí me toca comprar ya Frutiño. Papi, me toca comprar Frutiño. Ya, mi gente, yo soy muy adicto a la gaseosa y me gusta, pero es que. Diario 5 lucas, mano. Ya, yo antes lo hacía, mi gente, les digo la real. Yo antes compraba una gaseosa todos los días, perro. Pero a lo último me vi cogido ya. Ya no me daba. Entonces, ¿qué le tocaba hacer, papi? Comprese algo más barato. Porque es que ya todo está muy caro, man. Está muy caro todo ya. Hey, Don Elie, manito, ¿cómo están? Gracias a todos los que van llegando al directo, mi gente. El manchatripas, papi, pero. Aquí hay una moto, weón. Le quemamos la moto, weón. Imparable. Y acá hay gente. Uy, la banda por aquí, mano. La banda por acá. Por 75, pero como que le dieron piso a uno ya, vamos a ver si de pronto hay más gente. Ahí están en la de dos pisos, mano. Ahí lo acaba de ver, en la de dos pisos. Y hay más gente acá. Por aquí están, hay varios. Papi, ¿sabes qué? Por mi casa vale 500, Jimmy, manito. Aquí por mi casa vale 500, papi. Y es que 500, me compró dos, tres sobrecitos, papi. Ay, eso me rinde. Eso me rinde de lo lindo, mano. Eso le echo agua, papi, eso rinde lo lindo, mi hermano. Ay, weón. Ey, cuidado ahí, weón. Estamos denominados de banda, weón. Este power, tío. Aquí también está la banda con el power, papi. Vamos a ver si podemos llegar. Ahí lo matamos. Revolución. Buena. No, a mí el que me gustó mucho, parce, es el de fresa, parce. Jimmy. Me gustó mucho este de fresa, ese de frutinho de fresa, papi. Ese está bueno, ¿no? Está re melo. Y a 500 pesos, mano. Entonces, papi, es mucho más asequible uno tomarse eso, mano, a uno comprarse una gaseosa, mano. No manchatricolías. Pues lastimosamente, manito, toca, weón. Toca, parce. El Jimmy. Una jarrada de agua y con ese frutiño y jugo para toda la semana, papi, ¿no? Dígalo. Entonces, pues eso es papa cuando no hay mucha plata, mano. Para cuando no hay mucha plata, papi, ¿sí? También tengo a uno. Yo piso a uno acá. Racha de asesinatos. Yo ancho, papi. Saludos, miro. Gracias, mi gente, a todos los que van llegando. ¿Cómo es la vida de mi? Son ya un frutillo para ti. Pelo.
Uy, Checho, mano, qué guiserío, Checho, mano. Pues yo no conocía ese nivel de guiserío, papi. Uno pintase con Frutiño, papi. No, qué pena, weón. A mí sí me daría pena eso, Checho, mano. Racha de A ver, asesinatos. lo mandamos a mí, mire, excelente. Dele pues el 10, manito, se cuida mi hermano, se lo agradezco de todo corazón por las compartidas que todas las transmisiones me está apoyando mi hermano, listo, Dios me lo bendiga, y nos encontramos en una próxima ocasión, mi gente, todo bien, las mejores. Noche, uy, la gente abajo, están abajo, mano, pero no sé en dónde, parce, no sé dónde, no sé dónde. Solamente quedando ya. Ay, paz, de hecho tiene las zapotas. Llego, llego, llego. ¿Qué fue? ¡Ayuda! Ay, mi marido está tirando granadas para donde no era, weón. Voy a reírlo, a reírlo, a reírlo, a reírlo, a reírlo, a reírlo. Está tirando granadas a lo loco, parce. Aquí está el último, aquí está el último. Ahí está, Power. Quiero una otra, wey. Eso es todo, me. Hey, Fabi Hancho, Perco, ¿cómo están todos los que van llegando? Carlos Rivera, bienvenidos. Nos paramos duro, ¿sí o qué? Y sí, nos paramos fue re durísimo, excelente. Ocho y cuarto, no, 8 y cuarto, mano. A jugar más, ¿qué hablo más? La ultimita, vamos a jugar con la Dalida, ¿sí? Ah, sí, la Dalida, ahí está, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo, entonces, mi gente, ahí está el código. Código para que entre uno 6672540. Ahí está para que entren una personita. No, Santi, sino que es que en el colegio, manito, usted sabe que en el colegio uno la pasaba muy bueno, perro. Uno molestaba mucho y uno hacía de todo, parce. Yo que he hecho, mano, ese Fabiancho, como llega con esas preguntitas, mano. Con esas preguntitas que llega el Fabiancho. Papi Jimmy, pues yo le digo algo, Manuel. Yo el colegio, sí lo extraño por los parceros y la recocha, mano, pero, hey, papisa, eso en ese tiempo es mucha tarea en ese momento. Bueno, dígalo, yo la empresa que tengo en el colegio de venta de dulces. Ahí. Se vendía los dulces en el colegio, durísimo, parce. yo castigaba durísimo, durísimo. Sí, señor. Oye, el descanso uno se conspiraba los culitos Vale, yo y... a lo último no le acuerdo si no lo dices para vender cucho. No, es que en el colegio, usted sabe que uno en el colegio uno conocía, ese como en el tiempo donde uno, y salíamos a andar parce, eso, el colegio era muy bacano, mano, pero son etapas que uno tiene que pasar. Epa, sí, o okay, qué, hermancho, ya toca parchar. Ahí está Esther, ¿la Uy, sí, creo, buenísimo. La allí fue la que me dio la suertonga y buen trabajo, la pude. Siento.
Ya toca parcharnos acá en el directo, Germán, hermano. Ya pasó esa etapa, mano. Mantente alerta. Listo, vámonos. Parra. Vámonos para acá. O para esta hora. Para el museo o para acá. ¿Para dónde, manito? No. Museo para acá. Pero eso no me marca, mano. Ah, ya vi. Museo para acá. Sí, agárrale que ya vi, manito. Tirémonos para acá, pa. A 165, melón. Papi Jimmy, manito, eso era un negocio, manito, vender los confites en los descansos, manito, y en clases. Claro, me compraba a mí todos los días 3 lucas. Y unos embusos, se montaba unos reurísimos bars. Yo vendí también, pero muy poquito tiempo, pero habían personas que se montaban. Parce, vendía muchas cosas, quimbayas, los más dobles, dígalo. Ay, uy, esos más eran una chimba, ¿no? Y yo los vendía durísimo, papi. Eso, uy, mano, me hizo papi, esos más dobles eran la época de cuello, porque esos eran de a dos, las barras más masticables, dígalas. No, pero más, sí. Me recuerda más las bolitas, las que tú dijiste, las bolitas, mano, yo mantenía comprando esas partes. Y ese blanco también era muy bueno, a 200 lo vendían, no. A 200, 3 en 500, los 3 en 500. Las gomitas. Ay, hombre, bueno. Josué, manito, bienvenido, ¿cómo estamos? A todos los que van llegando, mi gente, espero que estén muy bien. Y se vio que ese mapa tiene teletransportadores también. Pues he escuchado que teletransportadores y que no, ahora como que... Portales ahí. Ah, entonces no los he visto, los portales, no, hermano. Nunca, no, no, ah, sí, ya lo acabé de ver, hermano. Sí, por aquí, por el mismo lugar, sí. Esa escuadra pinta para un menos 50. Uy, 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 Salvador, papi. No tener la confianza. Solamente que porque sabéis que la Diana parece. Mala esa. Tenemos la confianza, hombre, Salvador. ¿Qué pasa? La vamos a ganar para que le dé rabia, pues, manito. Bueno, vamos a lootear por aquí a ver qué encontramos. Este es el macro, listo. Se llegó a probar ese revolcón. Papi, sí, pero ese es uno que como que pica, mano. Que pica un poquitico, mano. Sí, ok, creo que ese es el que como que pica un toquecito, si no estoy mal. Ese revolcón, eso pica re duro, güey. Claro, que yo me lo comí como si no es. Yo con este animal, comérselo como si no es. Uy, mano, ese como hice. Qué por ahí están hablando, ¿no? Y sí, están disparando, mano, están disparando, están disparando. Allí, por ahí está la banda. Eso está uno, y el otro está en la piedra de 120, mano. Ya le di piso a uno. Tenemos que avanzar. Venga, si me acompañan lo matamos a este porque ya le di piso a uno, parce. La escuadra. Hay uno que también está en la izquierda, parce. Mano, ay, parce. No, es que está reventado, ya lo mataron, venga, ya le hemos pisado, el otro está al fondo. El otro está al fondo, creo que sí, se va a volar, el otro está en 30 y se va a volar, mano. Creo que no lo podemos ni dejar ir, parce, no lo voy a dejar ir, weón, está acá en 30. Está aquí en 30 y él está intentando volar. La llena con la música le puede apostar, ¿no? Uy, perro, mano, pero es que hasta aquí yo escuchaba, mano, no. Ey, mano, hay gente por aquí atrás, huevón. ¿Cuántas pares tienen? Tengo dos, mano, pero por aquí se están dando plomo, perro. Por aquí se están dando plomo, parce. No, mano, silenciala, papi, silenciala, que es que eso es muy incómodo, perro. No, la real, mano. Pues yo sí quiero jugar con ella, mano, pero eso es muy incómodo, mano. Aquí está un tiro. Uy, mano, lo dejé a un tiro, bueno, están en campo, son dos.
Son dos y están reventados, papi. Por aquí están, mano. Están en campo abierto esta banda, pero lo tengo en campo abierto a los dos, mano. Hágale, hágale de una. Enemigo a la vista. Va bajando. Uy, lo tengo reventadísimo en la pared amarilla, mano. Están en campo abierto, mano. Llegue, papi. Omar, es que tienes que llegar porque están en campo abierto, papi. Está aquí en campo abierto, ven. La pared blanca, llego por la espalda, listo, llego por la espalda. Llego por aquí, por la espalda, a ver qué procede. Aquí está. Asesinato doble. Melo. Eso es todo. Hey, los ocalocas, ¿cuáles son, Checho, mano? Ocalocas, no recuerdo cuáles son esos, Checho, papi. Esos eran de colores. Eran como de dos colores, ¿cierto? De dos colores, sí, ya lo recuerdo, pero... Uy, acá hay más gente, mano, por 2.85, parce. En este mapa juega mucha gente. Uy, ven, ven. Asesinato triple. Ahí al fondo, correcto. En la pared. Asesinato cuádruple. Y. Sí, ya, es correcto. Hey, Franger, hermanito. Franger, espero de que esté muy bien, papu. Que tengas una muy buena noche, mi hermanito. Andamos en ese momento acá jugando con un compa, papi. Estoy aquí con un compa en la casita, mano. Y Melo, por aquí estamos subiendo. Estoy viendo unos cuantos puntongos, mi hermanito. ¿Y usted cómo se encuentra? ¿Cómo van? Uy, mano, me cogieron acá un weón. Me reventaron. Están en la casa, parce. Están en la casa, mano. Lleguen a él. Ahí le llegó la Diana. ¿Sabes que me quedo ahí sin pared? ¿Sin pared de pronto, mano? Me quedé sin paredes. Uy, sí. Uy, aquí. Un mal cuidado. ¿Lo mataste o qué? No, pero había otro mano que me tenía reventado, weón. Me tenía reventado, parce. No, Franger, papi, gracias, manito, por estar acá. Y espero de que hayas tenido un excelente día, Franger, mi rey, sí. Que últimamente lo veo siempre por aquí apoyando el contenido, manito. Y sabe que soy muy agradecido, manito, con el apoyo. Todo bien, Diego Estrada, ¿cómo están, banda? Una muy buena noche para todos los que van llegando. Ay. Hey, vea, Santi, por ahí se está despidiendo el Santi y usted también, el Santi. La buena Santi. El Checho Santi, se me cuida mi hermanito y entonces nos vemos a las 10 y cuarto. Nos vemos. A las 10 y cuarto nos vemos, mi rey, se me cuida. Ya, mi hermano. Vamos a ver si nos da para comprar paredes. Sí, señor, parecillas. Buenísimo. Se viene la lluvia, papá. Hey, Franger, sí, manito. Sino que es que, vea, le digo, Franger, yo quiero hacer compes, papi. Yo sí quiero hacer compes, sino que es que, mano, la gente, cuando hago compes, se desaparecen muy rápido. Dije que 8 espectadores, 10 espectadores, papi. Entonces, mano, yo sí los hago, papi. Yo los hago, pero es que, ¿sabes? Que uno tiene que hacer un contenido que, el contenido que más le guste a ustedes, papi. Si a la gente no le gusta jugar compes, manito, entonces, pues yo como transmito compes, papi, pues yo lo intento, mano, sino que si llegamos a 15 personas, 8 personitas, pero
No sé, pues si quiere prendemos, yo puedo prender en la PC y podemos jugar duelo de escuadra. Sino que los compes como que veo que no se conecta mucha banda, perro. No se conecta mucha gente, parce. Hey, Eric, manito, sí, ¿sabes? Si me puedo ayudar haciendo las plaquitas, Eric, mano, me ayudaría bastante, perrito. Yo con las placas, mano. Y ya quedan poquitos. Por acá hay uno, weón. Por aquí donde soy yo hay uno, ¿verdad que está? Me mató la locota, parce. Me pegó dos tiros, mano. Me pegó dos tiros y a guardar me mandó de una, parce. Sí, Franger, papi, yo no sé, manito, qué pasa, pero es que vea que cuando estamos jugando clasificatoria, papi, la gente mantiene a veces activa. La gente mantiene activa. Uf, qué buena. Asesinato triple. Y mantienen como que comentando más, pero apenas son los compes, papi, veo como que la gente se apaga mucho, mano. Entonces, papi, pues más fácil jugamos clasificatoria o jugamos duelo. Y la gente de todas formas le gusta jugar eso también. Mano, se me está viendo durísimo. La guía eso, ¿no? Sí, Jimmy, papi, la real. Exactamente, la real es que a la gente le gusta jugar es clasificatoria más, papi. A la gente le gusta hacer mapa grande, parce. Esa es la real, manito, correctamente. Hey, Germancho, gracias por las compartidas, Germancho, papi, qué buena, mi rey. Le digo algo, este mapa se parece mucho a Alpes. Buenísima. Este mapa se parece mucho a Alpes, parce. Muy cheta, perro, sí o qué, mano. Muy cheta, mano, esa habilidad, weón. Gente, ¿saben qué? En la próxima partida me pongo la habilidad de Justin Bieber. En la próxima partida me voy a poner la habilidad de Justin Bieber, a ver qué pedo, mano. Esa habilidad se ve que está muy cheta, mano. Dígame, la voy a poner a ver qué pedo. Ey, 10 nalgas, estaba jameando hoy. Es todo de golosina, papi. Papi, esa habilidad es muy buena, perro. Esa habilidad como que primero le quita la vida amarilla a usted, ¿sí o qué? Como que la vida amarilla, mano. Esa habilidad es muy cheta. Entonces, después de esa partida la voy a probar, Germancho. Si se la va a probar, manito, a ver. Esa habilidad es muy buena. Pero, mano, ¿cómo así? Esa habilidad no es activa, ¿cómo así? Esa habilidad es pasiva. ¿Sí? Sí. ¡Ay, no sabía, weón! No sabía, mano. Yo pensé que esa habilidad era activa, weón. Ay, mano, yo pensé que esa habilidad era como una loca, así, weón. Ay, perro, yo no sabía, mano. Yo no sabía, parce. Ya mismo me la cambio por Joseph. De segunda, estamos de segunda. Dale, papi, de una. La banda, estoy bien. Son los mejores. Oye. Papi, Diego, yo pensé que esa habilidad era activa, papi. Diego, te lo juro, manito. No es activa la Justin, así es mejor aún, sí, o qué, Franger, exactamente. Yo pensé que me tocaba quitarme a Locke, mano. Yo pensé que me tocaba quitarme a Locke, entonces no me va a tocar quitarme a Locke. Listo, entonces, a ver, venimos al personaje. La habilidad de Joseph. Y entonces vamos a ver cuál es la de Justin Bieber, mi gente. A ver, vela aquí está.
Listo, vamos a subirla. Vamos a subirla. ¿Qué le pasó a Omar? Hombre, ya se fue. Sí, mano, ya se fue. Ya se fue, si no es que va a empezar a llover. Va a comenzar a llover, entonces ya se fue. Daji, ya la invito a Daji, ¿va? Sí, sino que es que estoy mejorando este personaje. Andamos por aquí mejorando este personaje porque es que, pana, es que este personaje se ve que funciona mucho, mi gente. Por lo que estamos viendo, se ve que la habilidad funciona mucho, entonces a ver si de pronto la probamos. A ver si de pronto la probamos, mi gente, que de pronto nos sirva. Ese Diego está enamorado del Omar, ¿no? Enamorada. Listo, entonces voy a invitar a la Diana. Vamos a invitar por aquí a la Jimba. Y ahí está el código para que entren dos personas, mi gente. Ahí está. 69-77-740. 69-77-740. Pero es más rota con K. Sí, yo lo sé, sino que tú sabes que yo juego con... Ustedes saben que yo juego es con Alok o Medienalgas, papi, y nalga, mi rey. Yo juego es con Alok, manito, pues me siento como que más confiado, parce. Yo no sé, pero yo como que me siento más confiado con Alok, parce, porque siento que me da como que un poquitico de velocidad, güey. Cada quien tiene su forma de jugar, mi gente. Cada quien tiene su forma de jugar. Ey, ¿y vos qué, Germán? Sigue haciendo mucho frío, ¿qué, manito? Mucho frío por allá, ¿o qué, Germán? Ventana SZ, ¿o qué? Ay, hombre. Nos fuimos. A ver cómo va en eso. Ay, Germancho, mano, nada. El Germancho ha querido entrar y no le ha dado, papi. No, manito, nada que hacer, papi. Pues usted está viendo que yo pongo el código, mano. Estás viendo que estoy poniendo el código, manito. Se tomó un tinto. Uy, 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 papi, ese tinto es bendito, mano. Ese tinto es una bendición, ¿no? Que Germancho. ¿Cómo se lo hace usted, manito? Pues... Agua, tinto de azúcar, o cómo se lo hace usted, manito. Cuéntame usted cómo se lo hace, mano. Traemos una escuadra. Mano, ¿y esa gente cuando llegan, perrito? No, mano, me maté a dos y el otro le está curando. Y esa gente son muy malos, parce. Pero ¿por qué son tan malos, mano? Mano, ¿cómo son tan malos, parce? Pana, ¿por qué son tan malos, mano? Me maté a dos, weón. Yo me maté a dos, weón. Pero no están viendo, pues, mano. No, perrito, pues, ¿qué?
No, perrito. Ay, y a dos me maté. ¿Cuántos más quiere que me maten, parce? ¿A cuántos más me tengo que matar, parce? No, man. Weón, pero es que como quiere que me paren, parce, ¿ah, Fran, hermanito, ah? Sí, o que el perro me mató y es que a dos hay mano y esos manes me tiran hasta emota y todo, me tiran, parce. No, loco. Triste, weón. Vamos a ver si de pronto la arma. A ver si de pronto encuentra unas cuantas moneditas la Dallis. Papi, ¿y esa Diana por qué cae tan lejos, mano? ¿Sí o qué, Germancho, papi? ¿Ah? Es que eso a mí lo desespero, weón. Eso a mí lo desespero, papi. Y allá por allá todo lejos, mano. ¿Ah? Parce. Uno dando plomo y la Diana por allá luchando en la parte de abajo, toda tranquilita. O sea, toda tranquilita luchando y es que en la casa de abajo, mano. Está bien, pero tienen que llegar. Tienen que llegar. Yo qué mano. Solamente es cuestión de que te coja una de corta, huevón, no. Pero, o un arma, de que coja una de corta o una de larga. Da que yo cogí una que viene M4, juez, no. Yo no cogí de larga, yo cogí fue M4. Yo me cogí mi M4 y empezamos a dar plomo, parce. Ay, bueno. Hey people, 17 personas que no siguen la página, banda. Ojo pues que hay que llegar a esos 14.000 seguidores, mi gente. Bienvenidos. Bienvenidos. Ay, hombre, vamos a ver. No, papi, pues Franger, que no tenía de corta, papi, que no tenía de corta, manito. No tenía la de corta, papi. No tenía la de corta, mano. Esa llena está perdida, weona. Vela, está luteando por donde ya luteó. O tiene monedas, ojo. Al parecer tiene monedas, mi gente. Ojibirijillo. Tiene monedas. El Perseo, ¿será que lo traen de vuelta? Ya lo sabremos, buena. Buena. La Pepsi, sí me gusta, Germancho, mano. Eso sabe muy rico, mano, ¿no? Me tomé un vaso heladita y está buena. Con un vaso, con unos hielitos, Germancho. Ay, acá hay gente, weón. Con unos buenos hielitos, papi, una belleza, Germancho. Una belleza de hermosura, mano. A ver si de pronto estamos de suerte y no nos matan, vamos a ver. A ver si de pronto estamos de suerte. Es
que las gaseosas saben muy rico, Germancho, parce. O sea, gaseosas muy ricas, sino que es que ya últimamente está muy cara, mano. Se ha puesto muy cara últimamente, parce. Mano, usted sale de roce con parceros en la motora. Papi, con el único que es algo manito a me los botes es con el Omar, papi, Jimmy. Es que, va, manito, yo no tengo muchos parceros, parce. Pues no sé si es que solamente sea yo, mano, sino que es que uno, al pasar del tiempo, papi, yo me he vuelto muy solitario, mano. Sí, yo soy muy solitario, weón. No sé, como que no me gusta mucho la hipocresía, papi. Hay gente que son como que muy dobles, manito, y no me gusta ese tipo de gente, entonces... Intento quedarme con solamente pues la gente que uno cree que es real, manito. Y yo salgo con el papi, pues yo salgo con el manito. Yo que Franger, papi, eso es tener tantos amigos, eso no es bueno, papi. Eso es tener tantos amigos, no es nada bueno, papi. No es nada bueno, weón. So, usted de una se descuida, papi, y están hablando de usted, Franger. Se descuida y están hablando de usted, manito. De una están hablando de usted, parce. Uy, ¿cómo que no toma pool, Jimmy, manito, ni bicola? Uy, ¿no es estrato 7 o qué, Jimmy, mano? ¿Cómo así, papi? ¿Y por qué no toma, pues, manito? Yo sí tomo, mi rey. Yo sí tomo, mi rey, que tiene, pues, Omea. Ya a Jimmy se le subieron los extractos, mi gente. Ay, no. Ah, no hay gente ahí, weón. Más embalado, ¿para dónde, weón, bebé? Pero qué partida tan dura, mano. Qué partida tan dura, loco. Y hay gente ahí arriba, weón. Qué partida tan dura, mano. Esa partida está más pesada, perro. Yo tengo un amigo, papi, es mejor no ser como así como de tantos amigos, papi, porque, pues, no sé, pues a mí me gusta ser una persona que no tiene tantos amigos, mano, para que no hablen tanto de uno, weón. ¡Rumbo al punto de suministros! Para que no hablen tanto de uno, manito. Embalado, papá. Andamos es embaladation, parce. Estaban buscando, weón. Me estaban buscando y qué tal es, parce. Estaban buscando, weón. Estaban buscando, loco. Ey, como que chapeto, Jimmy, papi. Hay gaseosas que me comen re chapeto. ¿Qué es chapeto, hombre? ¿Qué es chapeto, Jimmy, papi? Como que chapeto, mano. Papi, pues a ver, yo he tomado pool, papi, yo he tomado pool, manito, y la pool no es que sea lo mejor del mundo, pero papi, normal, una pulsita fría, mano, una pulsita fría, eso sabe una belleza, manito, apenas es. La Dayana embalada, parce, ey, la Dayana embalada, mi gente. Esa Dayana está, pero embalada, weón. Ey, sí, ¿o qué, Germancho, mano? No, eso que no, que la buena, papi, que yo le llevo las mejores, manito. Y apenas te descuidas, la Germancho, la Gis dice que va para el corazón, ella dice que va para el corazón y ya el corazón se le dañó, parce, se le acabó. Te descuidas, Germancho, papi, y de una están hablando de usted, manito. No, Jimmy, papi, no me diga eso, Jimmy, manito. Y como una gaseosa, manito. Ay, mano, están en la cueva, weón. En la cueva hay gente, humano. Mano, en la cueva hay gente, perro. Velo. Aquí hay gente. Vamos a ver el compita qué movimiento nos hace. Y el compita se sube. Vamos a ver qué movimiento hace el compita enseguida. Vamos a ver.
Ya ese man como que se fue, ¿o qué, hombre? Sí, Jimmy, papi, que no tenés nada, Jimmy. Que no tenés nada. Y te ven con algo, papi. Ahí sí, hermano, ¿qué? ¿Cuándo nos vamos a parchar? Así, manito, ¿sí o qué? Son como que, como personas de doble filo, manito, que están como cuando uno tiene con qué, mano. Entonces, ese tipo de personas, papi, no van conmigo, mano. Ok, Jimmy, ¿cierto? No van como que con uno, papi. Son personas como que muy dobles, mano, y no me gusta. Se ve muy feo eso, parce. ¡Ey, Johnny! Johnny Silva Mayorga, manito. Vamos al flow, papi. Vamos al flow, mi hermano. Espero que te encuentres súper, súper bien, manito. Las mejores. Y a todos los que van llegando, Jonales Torres. Espero que estén súper bien, people. Que lo que. Bueno, qué gentío. 27, mano. 27 en esta zona, huevón. Perro, 20, 24 personas en esta zona, mano. Si están viendo. ¡Ey, Checho Londrina! A Checho Londrina está de vuelta, hombre, eso es todo. Aguantándoles a fuego, mi gente. Le luteamos de todo ahí, ok, Germancho. No le dejamos buena a esa hembra, papi. Es que necesitaba luz, Germancho, papi. Yo necesitaba luz, manito. Asesinato triple. Ay, no, por la espalda. Me cogieron por la espalda, mano. Me cogieron por la espalda, hombre. Pero bueno, pues se hizo lo que se pudo, hombre. Mañana creo que volvemos a jugar. Uy, 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 qué bueno el power. El power. El power, qué buena. Asesinato doble. Qué buena, qué buena. Santi, manito, ¿y por qué vuelven a jugar otra vez Checho si jugaron hoy, Santi? ¿Por qué van a volver a jugar Checho, manito? Asesinato triple. Ey, Dallis se paró muy bien, Dallis. Se paró muy, muy, muy bien. Ey, bien algas, papi. Diego, vea, manito, vea. Voy a aprender en la PC, a las 10 y cuarto voy a aprender en la PC, mano. Pero voy a jugar duelos, Diego, papi, ¿sí? Vea, manito, voy a jugar duelos. Y si en pareja con mucho bot, jugamos compas. Y no es que, papi Diego, manito, entiéndame que es que a la gente está más acostumbrada con el tercero, no sé, pero les gusta más duelos que salas, mano. A la gente le gusta más ver duelos que salas o clasificatoria que salas, parce. Entonces, entiendan que es que a la gente como que no les gusta mucho los compas, parce. No sé, mano, como que no les gusta jugar tanto compas, mano. Sí, ok, Germancho, la Diana se paró muy bien, parce. Yo sinceramente no esperé que la Diana se parara tan duro, pero se paró súper, súper, súper bien, perrito. La hizo súper bien ahí. Ojo. Ojo, el traspasador de pared de 7000. El traspasador de paredes 7000, señores. Sí, mi manito, pues eso como que me estoy dando de cuenta, mi rey. Es que la vuelta es de que cuando yo prendo Jimmy, cuando prendo a jugar compes, no paso de los 20, 25 espectadores, mano. No paso de ahí, manito. En cambio, cuando juego
cuando juego clasificatoria, veo que la gente es más entretenida, hablan más, se entretienen más, entonces hay que jugar lo que a la gente le gusta más, ¿no? Hey, don Juan Pablo. Sé que Juan Pablo Manito, que lo que... Hey, vamos a jugarnos la última partida, banda, ¿listo? Chicos, vamos a jugarnos la última partida. Vamos a ver si el Germancho quiere jugar, que lo veo por aquí activo. Germancho está por acá, como que quiere jugar. Vale. Ahí está entonces, mi gente, para que entren dos personas, ¿listo? Ahí está, vea. 72-93-140. Sí, manito, Jimmy. En cambio, en duelo como que hay personas, pues siempre son como que personas diferentes, parce, ¿no? Siempre son personas diferentes, entonces de pronto a la gente como que le gusta más eso, parce. Me puse el nombre de una streamer y se sorprendió. ¿Qué nombre se puso, Juan Pablo, manito? Cuénteme qué nombre se puso mi hermano. Hey, papi, Jimmy, manito, ñaño, gracias, mi rey, por el aguante, Jimmy, manito. Dios me lo bendiga, que ese Jimmy es una firma de firma, Jimmy, papi, las mejores. Checho, mano, yo no sé que hay unos cuantos grupos que tienen partidos, hay que esperar a los en el todo, y la verdad no sé si nos toque jugar y el lunes. Habían como unos partidos aplazados, manito, ¿no? Habían como que partidos aplazados, entonces me imagino que los están jugando en este momentico para ponerse en al día, entonces. Papi Rafa, manito, sí, mi rey, sino que es más entretenido. A la gente le gusta más el mapa grande. A la gente le gusta más el mapa grande, manito. Entonces uno tiene que jugar a lo que a la gente le gusta, papi. A la gente le gusta eso. Hay que jugar lo que a la gente le entretenga, manito. Nombre de mujer, y lo peor es que logré entrar en su directo. ¿Y cómo se puso, manito? ¿Cómo se puso, Juan Pablo? ¿Por qué, Santi, manito? Que no hicieron goles o empatados y tienen que volver a jugar. ¿Y por qué, papi? Normal, un punto para cada equipo, manito. ¿Cómo así, Checho? ¿Y por qué? ¿Por qué, Checho, manito? Uy, Jimmy, ¿qué, papi? Eso en el colegio eran unos coges muy sabrosos y se sientan las nenas del colegio a verlo jugar a ustedes, Jimmy, papi. Se sientan las nenas a verlo aún, entonces usted tiene que jugar bien, Jimmy, tiene que jugar bien, papi, para no hacer el oso, manito. Para no hacer el oso, manito. ¿Y por qué se puso el nombre de ella, Juan Pablo, manito? Pues se te dio, simplemente se le dio, ¿qué, okay, manito? Sí, qué huevón, Jimmy. Ese torneo nunca se va a acabar, huevón. Entonces, puros partidos empatados. Entonces, repita, y repita, y repita. Déjate que ya te vas a volar. Ya te me volas. Se pusieron así para ver la reacción de la streamer, Juan Pablo. Sí, le entiendo, papi. Todo bien. ¿Y cuántos seguidores tiene la streamer, mi rey? Ese milagrito que me di, Jimmy, ¿eh? Mero milagrito ahí. Ahí coronamos. Dallis, tiene que llegar, Dayana. Vea, Dayana, Dallis, ahí, ese es el Dallis.
Tú sabes que a mí no me gusta regañarlos, pero ese fue el error que cometiste ahí, Vergayana. Ahí tenías que haber cogido la arma que encuentres, Dagi. Ahí la hiciste muy mal. Pues si hubiese llegado un poquitico antes, de pronto la hubiéramos armado, porque es que yo me maté a dos, entonces de pronto intenté buscarse la primera arma, Dagi, una de corta, lo que sea, una de larga, y llegue, que yo tenía una M4, Dayana. Yo solamente encontré una M4 y me puse a dar plomo. Tienes que coger la primera arma que encuentres y llegar de una, Dallis. Tienes que llegar, Dallis. Rumbo al punto de suministros. Papi, Diego, sí, manito. Tienes que meter una buena barrida, Diego, manito. Una buena barrida, mi hermano, que le saquen roja, Diego. Pero no se ponga a pegarle cachetada, Diego. Ese Diego de pronto el Diego se alborota y se pone a meterle cachetada. No se ponga a darle cachetada, Diego. Eso no, manito. Cachetada si no, mi bro. Eso de las cachetadas es para las mujeres, manito. Ey, Dallis, tiene que aprender a mejorar con esa M10, Dayana. Ay, no. Está bien. Me reventaron las tapelias. Dallis, tienes que aprender a mejorarla, porque entonces, pues, tiene que aprender a mejorarla, porque esa arma no la van a quitar del juego. Tiene que aprender a utilizarla para cuando de pronto esté embalada, tenga que resolver. ¿Usted es que está enamorado de esa hembra o qué, Juan Pablo? Juan Pablo le gusta. Imagínate que el Juan Pablo le gusta a la Kelly. Juan Pablo, diga la verdad, man. Diga la verdad, mi rey. Está muy sospechoso, Juan Pablo. No, yo lo sé, Daddy, yo lo sé. Sino que es que uno tiene sus preferencias, Dayana. Uno tiene sus preferencias para jugar. Yo tengo mis preferencias. Yo tengo una M10 y una MP40. Yo cojo la MP40. Pero si solamente hay una M10, yo me cojo la M10 y parece duro con la M10. Porque hay partidas que son así. Entonces tienes que simplemente aprender a utilizarla como para desembalarte. Para desembalarte cuando... ¡Me están cazando! Para cuando yo no hayan más armas, Dayana. Eso es todo. Eso es todo, me. Hey, Santi, pero eso es del colegio, ¿no? ¡Ayuda! Esos partidos que usted me está diciendo son en el mismo colegio, Checho, ¿no? No sé si de pronto sea así o cómo es la vuelta al Checho, manito. ¿Cómo es la tabla el Checho, hombre? Para allí simplemente practicar algo así, pero me la ganaron hace meses por lento. Ay, hombre. Ay, manito, ahí sí nada que hacer, Juan Pablo, papi. Ahí sí no hay nada que hacer, mi hermano. Pues tiene que intentar meterse de pronto de ladito, Juan Pablo. Pero si de pronto ella no le presta mucha atención, papi, entonces ahí no hay nada que hacer, porque es que uno rogarle a una persona, papi, eso se ve tan feo, man. Eso se ve tan feo, papi, entonces si la hembra, manito, no lo quiere, papi, entonces no le puede rogar. No le puede rogar, mano. Así de sencillo. Ey, papi, remelo, Jimmy, mano. Yo lo jugaba, Jimmy. Esos partidos que a uno le tocaba ir como a otros colegios, mano. A mí me tocaba, Jimmy, papi.
A mí me tocaba, manito. Yo jugaba esos partidos, pero no en canchas pequeñas, sino en canchas grandes, Jimmy. ¿Sabes que, por ejemplo, en San Antonio de Prado nos llevaron a San Antonio de Prado a jugar por allá, manito? Nos llevaban al Salazar y Herrera. Entonces, a jugar en puras canchas grandes, manito. Y espera una elegancia, manito, porque eso el colegio paga todo, mano. Eso el colegio paga todo, mano. Uy, no, Juan Pablo, eso sí da rabia, manito. Juan Pablo, eso sí da rabia. Que lo cambien a uno, que porque tenga más puntos que uno, papi, eso sí da rabia, mano. Eso sí da rabia, mano. Que lo cambien a uno por alguien que tenga más puntos, así, parce. No, mano. Así sí, no, amor. Esos colegios privados tienen canchas buenas. Que sí que. Que sí que, papi, tiene canchas muy buenas, manito. En el estadio, por ejemplo, por el estadio Manito, aquí en Medellín hay colegios, hay bastantes colegios privados, Manito, que tienen canchas así grandes, Jimmy, papi. Sí, señor, tiene toda la razón, Manito. Tienes toda la razón con lo que estás diciendo ahí, Jimmy, papi. Sí. Sí. Bueno, 100 monedas. Estoy corto de monedas. Que no hay monedas, weón. No hay monedas, parce. No hay monedas, loco. No, mano. ¿Qué hago, weón? ¿A dónde me voy, mano? ¡Ey, Jotimbo! Papi, Jotimbo. Una loca que me salude, pues, hombre. Papi, Dios lo bendiga, Jotica, mi hermano. Espero de que se encuentre muy bien, Jotimbo. Rea, mi hermano. A lo mejor es. Uno como que se desespera allí, ¿sí o qué? Uno como que se desespera porque uno como que no sabe para dónde coger pana. Uno como que no sabe para dónde coger pana. Hay uno ahí, no, perrito, están reviviendo acá, no, más embalado, ¿eh? Ay, madre, que yo pa' dónde me voy, mano. Ay, yo pa' dónde me voy, chuchito lindo. No va a llegar a este paso. Uy, marico. No, mano, yo no sé. Ay, pero yo no sé pa' dónde coger, miente. Lo siento mucho, pero yo no sé pa' dónde coger, parce. Yo pa' dónde cojo, mano. Yo pa' dónde cojo, mano, a ver pa' dónde cojo, weón. Manito, ya pailas. Aquí hay, toca buscar zona, mano. Aquí no hay nada que hacer, mi gente, toca buscar espacio, zona, perrito. Tengo 100 monedas, man. No hay de otra, no hay nada para hacer, mano. 100 monedas, no hay mucho por hacer. Acá hay gente, entonces toca buscar zona, mano. Toca aguantar. Toca aguantar una garita porque no hay mucho por hacer. Toca aguantar por aquí porque es que no hay como que mucho por hacer, mano. Vamos a aguantar. Ay, hombre. Por ahí vi que en la mañana ese René estaba pidiendo de mi presencia. Mano, yo ya no me acuerdo, Diego, pero el tío sí vino, mano. El tío sí vino y saludó. El vino, saludó, manito. El tío pregunta mucho por usted, Diego, papi. No, me lo robaron esta loca, mano. Madre, qué pedo. A ver, esta gente, ¿dónde están? Asesinato cuádruple. ¿Qué dijo, pues, Navidad o qué viejo? Navidad o qué viejo. Ey, papi Juan, dame un segundito, Juan Pablo.
Dame un segundito más que ya. La banda está por acá, papi. Ay, mano, no le pegué en la cabeza, huevón, ve. Mano, le pegué los dos escopetazos, parce. Solamente le alcancé a meter dos escopetazos, mano, pero vea que no se murió, parce. No se murió, parce. ¡Ey, papi, Teo! Teo, mi hermano, ¿qué se dice? Pues, pirañota, hombre, ¿cómo estamos? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Entonces, el Juan Pablo, ¿qué es lo que decía por acá? En pocas palabras, me cambió por otro que le mandaba más estrellas en los directos y ahí se quedó todo, bro. ¡Ay, no, Juan Pablo, papi! Papi, interés, manito. Juan Pablo, mi rey. En pocas palabras, manito, interés, ¿cuánto vales, parce? Interés, ¿cuánto vales, manito? Entonces, ese tipo de personas, mano, no sirven, papi. No sirven, manito. ¡Ey, papi, Teo! Teo, pirañota, espero de que esté muy bien, manito. Y Teo, manito, llevas 8 meses siendo colaborador, mano. Este Mateo es uno de los colaboradores más viejos de la página, mi hermano. Papi, las mejores, mi rey. Espero de que esté muy bien, sino que es que, vea, mi gente, ya esta es la última partida que me juego, mi gente. Era la última partida que me jugaba. Entonces, nos encontramos a las 10 y cuarto, mi banda. A las 10 y cuarto voy a hacer directo, entonces los espero, mi banda. A las 10 y cuarto los espero, mi gente. Gracias por el apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego, mi gente. Se me cuidan, todo bien. A ver.